Televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, Ojalá 4RD. El precio del barril del petróleo, tanto el tipo Brent de referencia de Europa como el West Texas de referencia norteamericano, cotiza por encima de los 60 dólares. La cotización del oro negro, como se le denomina, no ha sufrido grandes cambios en lo que va de semana aunque los fundamentos del mercado dejan entrever que el crecimiento de la demanda mundial al que acude la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para mantener vivas sus esperanzas, podría ser cubierto al 100% solo con el aumento de la producción del petróleo desquisto, el llamado Shale Oil, en los Estados Unidos. El pasado lunes... La Agencia Internacional de la Energía, AIE, por sus siglas en inglés, publicó su informe anual sobre el mercado del petróleo. De acuerdo a observadores y analistas, el resumen que se puede extraer de este documento y de las palabras de Faith Bayroll, director ejecutivo de la AIE, es que ha llegado el cambio de era en el petróleo. Estados Unidos dominará el mercado mientras la OPEP claudicará por falta de inversión. El reinado de la OPEP toca a su fin, de acuerdo a este enfoque. La Agencia Internacional de la Energía pronostica que Estados Unidos será capaz de cubrir el 80% de la demanda de crudo hasta el 2020. El país está listo para poner su sello en los mercados petroleros mundiales durante los próximos cinco años, ha planteado el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Faith Weaver, con motivo de la conferencia anual Silva Week. Mientras la OPEP se empeña en reducir la producción, el resto de competidores liderados por Estados Unidos se afanan en aumentarla, a pesar de que los precios se mantienen lejos de los 100 dólares. El documento de la Agencia Internacional de Energía destaca que los rivales de la organización, que incluyen también a Canadá y Brasil, van a dejar poco espacio al cartel para expandirse después de levantar los recortes de producción de este año 2018. Desde hace un año, la OPEP y sus aliados, como hemos comentado en Ecomundo, junto con Rusia, se han embarcado en una política de reducción de bombeo para intentar reequilibrar el mercado y subir los precios del petróleo. Desde mediados del año 2014, el petróleo comenzó a caer en picada por un exceso de oferta de crudo en el mundo. La OPEP quiere llevar los recortes más allá de este año 2018, el tiempo necesario para absorber los excedentes de producción. La coalición de países está consiguiendo sus objetivos hasta el momento. Los precios subieron durante todo 2017 y la sobreoferta se está reduciendo. Sin embargo, la consiguiente recuperación ha desencadenado una nueva ola de crecimiento desde los Estados Unidos, indica la Agencia Internacional de Energía, ocupando el hueco que está dejando la OPEP. En el mercado. Gracias al auge del fracking, la nueva producción de Estados Unidos cubrirá más de la mitad del crecimiento mundial de la demanda de petróleo hasta el próximo 2023, según las estimaciones de la Agencia Internacional. La producción de la prolífica cuenca del Pérmico, que se sitúa entre Texas y Nuevo México, se duplicará durante el periodo y la producción total de hidrocarburos líquidos del país aumentará a 19 millones de barriles por día desde los 13,2 millones de barriles del año pasado. El aumento de la producción en Estados Unidos y una perspectiva levemente más débil para el crecimiento de la demanda global hacen que la OPEP tenga un futuro complejo. La Agencia Internacional de Energía ha recortado sus previsiones para el cártel, indicando que sus recortes de suministro deberían mantenerse en vigor hasta el 2021 para evitar la creación de otro excedente de oferta prolongado. Según la Agencia Internacional de Energía, la OPEM necesita más inversión para satisfacer el crecimiento en el consumo y compensar la pérdida de producción debido a las caídas naturales. Tendrá dificultades para recuperar su propia producción tras los recortes. La perspectiva de producción a cinco años de la Agencia Internacional de Energía se reduce aproximadamente un 62% con respecto al informe anterior. La agencia señala que existe el riesgo de que la industria en general también se quede corta después de una caída sin precedentes en el gasto de 2015 a 2016 y con pocas señales de un repunte en los dos años posteriores. La inversión es esencial porque la producción mundial pierde alrededor de 3 millones de barriles de producción cada año a medida que los campos petrolíferos envejecen y la presión de su yacimiento disminuye. Sin embargo, los futuros del crudo han comenzado la semana con cierto sesgo al alfa. Los analistas del Commerzbank, el segundo banco más grande de Alemania, explican en una nota sobre el mercado de materias primas que la subida de precios ha sido probablemente debido a una mejora del sentimiento de los mercados financieros, porque la nueva situación en el mercado del petróleo debería haber arrastrado el precio del crudo. El informe de la Agencia Internacional de Energía evidencia que el mercado va a estar muy bien abastecido de oro negro a mediano plazo a medida que la producción de Estados Unidos continúa aumentando gracias a la producción de esquisto. Gracias al shale oil, la producción de Estados Unidos se incrementará en unos 2,7 billones de barriles por día hasta los 12,1. Millones en los próximos cinco años. Además, Faith Barrel destacó que estas previsiones pueden ser revisadas al alza si el crudo se mantiene por encima de los 60 dólares, de acuerdo a los analistas del banco alemán Commerzbank. Atendiendo a las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, Solo el aumento del bombeo de petróleo en Estados Unidos será suficiente para cubrir el incremento de la demanda mundial hasta el año 2020. Si la producción crece en Brasil, Canadá y Noruega, se producirá un exceso de oferta, de acuerdo a los analistas del Commerce Bank. De acuerdo a observadores más allá de conflictos bélicos con países productores involucrados o catástrofes naturales, la única esperanza que pudiera quedarle a la OPEP, salvo sorpresa muy positiva por el lado de la demanda, es decir, por el lado del crecimiento de la economía mundial y de la demanda de petróleo, es que el deterioro petrolero de Venezuela lleve a una producción de crudo de este país por debajo de las previsiones expuestas por la Agencia Internacional de Energía, que ya de por sí son duras para Venezuela. Este organismo cree que la fuerte crisis afecta a la capacidad de producción del país y se pronostica que la capacidad caiga en unos 650 mil barriles al día hasta los 1,8 millones de barriles por día en los próximos años. De manera que lo interesante en este caso del petróleo, al cual damos un seguimiento muy puntual en Ecomundo, dada la importancia que tiene esta materia prima eh, fundamental, para la producción, para la economía, para el consumo. Lo que estamos viendo es cómo la producción de esquisto en los Estados Unidos se ha incrementado notablemente y cómo Estados Unidos ha pasado a jugar un rol cada vez más relevante como productor mundial lidereando. Sobre todo que los costes de producción del fracking se han disminuido y en la medida en que los precios superan... A los 55 dólares, pues existen mayores potencialidades para el incremento de la producción de fracking. De manera que la OPEP eh, deberá revisar eh, este informe de la Agencia Internacional de Energía y tomar las medidas consecuentes para ver cómo se presenta la continuidad de sus políticas de recorte del bombeo en el corto y en el mediano plazo pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo ojalá 4RD no le cambie cita cultural